situación que se ha hecho viral en la República Dominicana y en la conciencia de los dominicanos. Yo voy por eso esta tarde aquí en el Estadio Olímpico. El pueblo habló. Leonel, presidente. Él ha sido electo por los jóvenes y las mujeres. Él ha marcado el paso del progreso en la República Dominicana. Él ha creado las bases del desarrollo. Y por eso el pueblo ya lo ha dicho, por la defensa de la Constitución de la República. Y lo dice el pueblo. No hay marcha atrás, 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 no hay marcha atrás. Ya lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, y viendo la multitud que tenemos aquí en el día de hoy, somos una representación del pueblo dominicano. Él lo ha dicho: no hay fuerza humana capaz de detener a un pueblo cuando éste decide ser el arquitecto de su propio destino. Exactamente. Vamos.
resultados electorales en los que ha participado el Partido de la Liberación Dominicana. Todos los procesos los ha ganado con más del 50% de los votos emitidos en cada proceso electoral. Y ahora, con ustedes, con el pueblo de la República Dominicana, con una cadena nacional de radio y televisión, el de la Liberación Dominicana, compañeros miembros del Comité Central, señores presidentes y representantes de partidos políticos, señor expresidente de la República de Colombia y distinguido amigo Ernesto Samper, señor expresidente y directo amigo de la República de Honduras, Manuel Zelaya. Invitados especiales, compañeras y compañeros, amigos todos. Hoy es un día de gran regocijo. Estamos haciendo historia. Nunca se había congregado en este Estadio Olímpico Félix Sánchez una multitud de la dimensión de la que hoy estamos contemplando aquí. Eso, compañeras y compañeros, es una clara señal de lo que va a acontecer en mayo del año 2020, en que daremos una batalla que nos llevará en primera vuelta al Palacio Nacional.